Bien amigos, estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos, como siempre, llevando aquella información necesaria, importante para que tanto usted como su familia aprendan a mantener su bienestar, a vivir saludable y a prevenir enfermedades, por supuesto. Estamos saliendo, obviamente, de una pandemia por la COVID-19, que esperemos que no tenga una nueva ola, aunque se está pronosticando por ahí que probablemente haya una quinta ola para este fin de año. Cuidado, esperemos que no, a mantener nuestras medidas preventivas, entendiendo de que viene la fiesta de pronto y la gente pues está aglomerando más que antes, así que mayor motivo para poder tomarlas. Y hoy día justamente estamos comentando respecto de una enfermedad, de la enfermedad llamada la neumonía, que ha sido parte también de las complicaciones de la COVID-19, donde se afecta el pulmón, se inflama. Y estamos acompañados conversando justamente este tema tan interesante con el doctor Carlos Gámez. Él es médico neumólogo, especialista, por supuesto, del Hospital Daniel Alcides Carrión de Salud de Tacna, además que nos acompaña de esa hermosa ciudad. Doctor, le agradecemos muchísimo por el tiempo que se está tomando para compartir con nosotros. Y habíamos quedado, doctor, antes de la pausa comercial, de aclarar un punto para nuestro público televidente, porque muchos, ahora que estamos hablando de la hospitalización por neumonía, ¿quiénes necesitan hospitalizarse? Usted mencionó que había, que muchas neumonías pueden tratarse de manera ambulatoria, o sea, el hecho de que tenga una neumonía una persona, cuidado amigos, no necesariamente significa que te tienes que quedar hospitalizado, ¿no? Porque, doctor, de pronto las personas escuchan neumonía y, uy, no, tienen que hospitalizarme, etcétera, y si no me hospitalizo me pongo ansioso, si no hospitalizan a mi familiar, no, yo reclamo porque no lo están hospitalizando. Y estamos hablando ahora de las diferencias, doctor, entre quienes deben hospitalizarse y quienes no. Justamente está mencionando o ha mencionado usted pues algunos parámetros que a los médicos y a las personas pueden orientarla para el hecho de que una persona necesite una hospitalización. Obviamente como que tenga agitación, la frecuencia respiratoria aumentada, como que tenga la presión baja, como que tenga pues síntomas generales que no se reducen y que más bien están en incremento de pronto y que ponen pues en riesgo la vida. Pero doctor, se da un tratamiento también en casa de la COVID, pero normalmente lo que hemos utilizado en esta pandemia ha sido un tratamiento en casa hospitalario, ¿no? Porque no habían los establecimientos. ¿Ha sido así, doctor? ¿Es cierto que lo que debería haberse atendido en el hospital se ha atendido por la pandemia en casa? Sí, es cierto. Es lamentable que en estos dos últimos años, pues, la demanda de los servicios de salud por estos procesos respiratorios infecciosos bajos han sido tan alta que el sistema de salud no se dio abasto, ¿no? Muchos pacientes han sido tratados en casa, a pesar de ser una neumonía severa, con mucho riesgo y por decisión de la familia, ¿no? Porque no había, o sea, los hospitales estaban llenos, en la mayoría, y muchas veces por temor, ¿no? Por temor, sea fundado o no este. Pero en realidad la hospitalización, muy aparte de que es por el tratamiento que muchas veces se requiere endovenoso, es porque se requería el tratamiento de oxígeno, porque una de las complicaciones de la neumonía, si bien es cierto, es una cavitación en el pulmón, un derrame paraneumónico, es la insuficiencia respiratoria. Y lamentablemente la insuficiencia respiratoria nos puede llevar a la falla ventilatoria y al paro respiratorio, ¿no? Que va a requerir en ese momento ventilación mecánica asistida, claro, ¿no? Por intubación orotraqueal. Entonces, la idea de estar en un centro hospitalario es que el paciente reciba el tratamiento adecuado, que se identifiquen tempranamente la insuficiencia respiratoria y pueda recibir ventilación mecánica asistida hasta que el pulmón se pueda recuperar. Porque el tema viene que al no poder oxigenar bien debido a la neumonía, el cuerpo fisiológicamente aumenta su frecuencia respiratoria para tratar de compensarlo. Ajá. Y esta frecuencia respiratoria está, se puede decir, realizada básicamente por el principal músculo, que es el diafragma, ¿no? Entre otros músculos respiratorios. Y estos músculos, al respirar tan rápido, la frecuencia respiratoria normal de una persona es de 12 a 14 veces por minuto. Al respirar 30 veces por minuto es como si corriera una maratón. Y obviamente se cansa y se agota. Y al agotarse, fatigarse el músculo, el paciente entra en paro respiratorio. Entonces, poder identificar esto tempranamente y poder asistir al paciente puede salvarle la vida.
Claro. No todas las neumonías se tratan en el hospital, pero sí tienen que ser evaluadas por un médico, si hay neumólogo o médico general o médico internista, ajá, para que pueda decidir si este paciente, correcto, puede ser tratado en la casa o no. Correcto, correcto, doctor. Qué importante ese mensaje, amigos, definitivamente, de acercarnos a la consulta médica, de poder ser el médico quien discrimine, quien defina si es que tiene que pasar el paciente en hospitalización, o creer y confiar en el médico que les dé la tranquilidad de que esta neumonía se puede tratar en casa, se puede tratar, pues, con algún, o sea, fuera del ambiente hospitalario. Doctor, mencionaba usted además unos conceptos de pronto que por ahí escucharon algunos televidentes de neumonía típicas con atípicas. ¿Por qué existe una neumonía típica? ¿A qué se denomina neumonía típica y cuándo hablamos de una atípica? Básicamente hablamos de patrones clínicos. Cuando una neumonía típica va a estar dada por algunos gérmenes que son frecuentes, que en este caso, correcto, estreptococos, estafilococos, ¿no? Hemófilos influenzae, que van a afectar localmente al pulmón. Quiere decir que agarran un segmento del pulmón, lo infectan y ahí se produce la neumonía. Ajá. Difícilmente va a otras partes del pulmón. Correcto. ¿No? Sin embargo, hay gérmenes atípicos que no van a dar esta presentación típica de neumonía, sino, ajá, van a atacar en forma de parches a todo el pulmón, a los dos pulmones, ajá, de forma difusa. Correcto. Y estos gérmenes son algunas bacterias como el micoplasma, la legionela, ajá, y algunos virus como la influenza, claro, hace un tiempo, y actualmente pues el COVID. Correcto. ¿No? Nos daban este patrón atípico, de forma de presentación atípica. Correcto. El COVID presentaba una presentación media sui generis, que era la hipoxemia silente, ¿no? Las neumonías, a veces muy pequeñas, hacen que el paciente desature rápidamente. Sin embargo, el COVID, cuando hacían sus neumonías severas, el paciente podía estar saturando muy bajo, 89, 88, y el paciente no se daba cuenta que le faltaba la respiración. Y muchas veces llegaba la consulta: señor, usted está saturando bajo, requiere hospitalización. Pero doctor, yo me siento bien, te decía el paciente, ¿no? No siento que me falte el aire. Correcto. Sin embargo, se objetiva otra cosa. Qué interesante, doctor, porque esas son cosas atípicas en todo caso. Justamente hablando a propósito del tema, son cosas que normalmente no ocurren. Porque también otro concepto, estos conceptos son importantes de aclarar, porque también a veces las personas piensan de que, bueno, le dio COVID, me va a dar neumonía, cuando no es así necesariamente, me va a dar neumonía, voy a desaturar, no es así necesariamente. Entonces hay que también aclarar cuál es la evolución normal y cuál es no. Mencionó, doctor, entonces que dentro de los gérmenes típicos que producen la neumonía, afortunadamente tengo entendido que lo más frecuente que ocurre es que se produzcan neumonías típicas. Y por lo tanto, doctor, tendríamos que buscar la forma de prevenir estas neumonías típicas. ¿Cuáles serían, doctor, las formas de prevención de una neumonía, aparte, por supuesto, de los cuidados de la vía respiratoria que ya hemos aprendido, pues, ahora con la pandemia del COVID? ¿Existen algunas otras herramientas, aparte, pues, de la ventilación, el distanciamiento, la mascarilla, etcétera, para poder evitar, en todo caso, una neumonía, sobre todo en los más frágiles, en los más vulnerables? Mire, el mecanismo de barrera se ha comprobado a través de estudios que es el método más efectivo. El mecanismo de barrera, estamos hablando de mascarillas. Tanto para el paciente que de repente está infectado, está con una neumonía, para no contagiar a otras personas, debería usar su mascarilla. Ajá. Si uno va a un lugar y quiere prevenir ser contagiado, la mascarilla también va a ser el método más eficaz. Hay vacunas que pueden ayudarnos a prevenir una forma severa de alguna infección, sea viral o bacteriana. Ajá. Tenemos la vacuna de la influenza, que se debe hacer todos los años. Correcto. La vacuna del neumococo, que, ajá, hay vacunas 13 valente, 23 valente, ¿no? Que se deben hacer una vez cada 5 años. Es lo que dice el prospecto del fabricante, ¿no?
no es así, no está así plasmado en nuestro esquema de vacunación. Tenemos también yo creo una adecuada nutrición y un ejercicio, un estilo de vida saludable van a ser muy buenos. Y esos estilos de vida ustedes lo promocionan, creo, en su programa muy bien, ¿no? En pacientes que tengan estos estilos de vida van a ayudar bastante. Correcto, correcto. Qué importante, doctor, que tengamos presente que estas infecciones de la vía respiratoria, como muchas infecciones de la vía respiratoria e infecciones en general, bueno, las de la vía respiratoria obviamente teniendo los cuidados con las barreras preventivas, pero también, como dice usted, qué importante mantener pues una buena alimentación, una buena hidratación, llevar un buen estilo, hacer actividad física y llevar un buen estilo de vida, especialmente pues cuidados con nuestros niños, a llevarlos oportunamente a ponerse sus vacunas como corresponde, nuestros adultos mayores también. Hay algunas vacunas que les llamamos estacionales, justamente que se ponen en estos periodos donde son más frecuentes estas infecciones respiratorias, como son los periodos de cambio de estación o de invierno, pero que se pueden presentar a lo largo de todo el tiempo. Es más, doctor, tengo entendido de que la neumonía es una de las principales causas de muerte acá en nuestro país, ¿no es cierto? Es una de las principales causas de muerte infecciosa, sí. Claro, así es. Claro que sí. Y esto se puede prevenir no automedicándose, acudiendo a un centro médico para ser evaluado, recibir un adecuado tratamiento antibiótico y sintomático y a tener una buena adherencia al tratamiento, porque muchos pacientes también creen que con una sola inyección pues podrían recuperarse fácilmente, ¿no? Y esto es un tratamiento que tiene un esquema que generalmente son 3 días a 4 días de tratamiento. Correcto, doctor. Qué importante, qué interesante esta conversación y toda esta información que nos ha brindado respecto de esta neumonía. Creo que está quedando bastante claro para nuestro público televidente cómo es que evoluciona la neumonía, qué complicaciones nos puede dar, cuáles son los principales gérmenes que nos afectan, que hay diferentes tipos de neumonía que nos pueden afectar de diferentes maneras, además que nos pueden llevar al hospital o incluso generarnos la muerte y, por lo tanto, que vale la pena prevenir. Doctor Carlos, le agradecemos muchísimo por su presencia y participación en este programa y además un afectuoso saludo hasta Tacna para usted y para toda la comunidad en Tacna que nos está viendo en estos momentos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias yo por el tiempo y un saludo a toda tu audiencia y espero que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Bien, amigos. Hola. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Gámez Bernabé, médico neumólogo especialista del Hospital Daniel Alcides Carrión de Salud, de nada más ni nada menos que de Tacna, esta ciudad tan hermosa, y un cariñoso nuevamente y afectuoso saludo para todos los compatriotas que viven ahí en esta ciudad de Tacna, hablándonos sobre la neumonía, justamente cómo, qué cosa es lo que ocurre en este proceso de la neumonía y cómo podemos prevenir lo importante. Porque, como siempre decimos, y lo dijo ya el doctor, las medidas preventivas son sumamente importantes y dentro de ellas el estilo de vida. Y como parte de un estilo de vida saludable, recomendamos siempre en este programa mantenernos adecuadamente hidratados. Y qué mejor que hidratarnos con agua pura que no tiene calorías, y un agua pura como Aqua Ananda, que es pura ya que es ozonizada y además es alcalino, o sea, nos podría proveer de beneficios adicionales para mantener nuestro bienestar. Y además, ahora que ya está empezando a hacer calorcito, es refrescante. Así que disfrútala tú también. Gracias, Aqua Ananda, por estar con Salud para Todos. No toques su televisor porque vuelvo después del corte comercial para seguir conversando más de salud y prevención con ustedes.